agradecerles la predisposición, que siempre que los invitamos vienen. La conferencia de prensa, un poco informativa, se viene un mes muy particular para bomberos, específicamente por el 2 de junio, el Día del Bombero Voluntario Nacional. Así que bueno, y tenemos unos cuantos festejos este año un poco distinto a lo que era otros años, y así que bueno, tenemos unas cuantas fechas para pasarles y que la comunidad se entere lo que vamos a hacer. El 2, específicamente el día que es el Día del Bombero Voluntario, no va a haber acto este año, lo pasamos para el fin de semana, pero sí le vamos a hacer un agasajo al personal, particular al personal acá, así que va a ser algo entre nosotros, un agasajo entre nosotros. Pero a la tarde del 2 vamos a hacer un reconocimiento muy importante para esta comunidad y para las comunidades que nos rodean, que es, le vamos a llevar un presente, una placa a nuestro capellán, a Juan José Bota. Ya lo estamos organizando con Javier Besone, así que están invitados. Yo después les paso bien el horario, porque como todos saben, está en un geriátrico y necesitamos la autorización de las personas. Y bueno, acomodar el lugar como para ir a visitarlo al padre, llevarle un reconocimiento, una placa recordatoria de los 60 años, el aniversario del cuartel, y él también hace 60 que está acá. Fue la persona que bendijo todas nuestras unidades y sigue siendo nuestro capellán, así que bueno, le vamos a hacer un reconocimiento ese día. Hablando con Javier, él me dijo que bueno, está imposibilitado poder moverse, pero mentalmente está muy bien, así que dice, va a ser algo que lo va a alegrar mucho. Así que bueno, empezamos con ese agasajo el 2, creo que va a ser a las 18 horas, pero bueno, yo les voy a confirmar bien para que puedan ir y poder ver, pasar esas imágenes del reconocimiento al capellán. También, con respecto al 2 de junio y a los 60 aniversarios, se han organizado unos cursos trabajando con la comuna de San Carlos Sur, que Fabián le va a explicar los cursos referentes a qué son. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. Vamos a decirlo así, en nuestro espacio de capacitación o de formación que todos los años hacemos hacia la comunidad, este año bueno, arrancamos por San Carlos Sur en el ex predio del sindicato cervecero, que ahora vendría a llamarse Espacio de Capacitación y Formación Comunal. En ese espacio, que está destinado justamente para la formación y capacitación, que es un espacio que obviamente ha cedido oportunamente, o sea, en un convenio que ha conseguido la Comuna del Sur, nos integra a bomberos a ocupar esa parte de ese espacio, y ahí mismo es donde bueno, estamos efectuando estas capacitaciones que se van a realizar el día miércoles primero de 20 a 22 horas y el día miércoles 8 de 20 a 22 horas. En sí, estas primeras capacitaciones van a ser de RCP, ¿sí?, y manejo de desfibrilador automático o comúnmente llamado DEA, para darle, digamos, un poco de conocimiento hacia la comunidad. Ya tenemos cupo completo, habíamos dado 30 cupos por clase y ya están las dos clases con los cupos completos, con todos los inscriptos, y esto va a llevar, digamos, un poco acercar a bomberos a la comunidad de San Carlos Sur, y es bienvenida, digamos, la propuesta, y nos alegra mucho que se hayan cubierto todos los cupos y podamos estar capacitando a 60 personas de la comunidad de San Carlos Sur en esta temática. ¿Para qué edades, Fabián? El curso en realidad es abierto. Siempre nosotros en este tipo de capacitaciones apuntamos a la mayoría de edad o a personas mayores, pero no quita que puedan participar adolescentes o chicos entre 16 y 17 en adelante, digamos. No está, la capacitación no está diseñada para dar a chicos más chicos, digamos. Está diseñada para adultos, ¿sí? Bueno, y terminamos con la parte de capacitación, vamos a los actos propiamente dicho. Siguiendo con la comuna de San Carlos Sur, Florencia hace un tiempo atrás nos tiró una propuesta, una idea de hacer un acto para el 2 de junio, pero como le dijimos, el 2 de junio es complicado por un día de semana, entonces se decidió en conjunto hacerlo el sábado 4 de junio en la Plaza de las Primeras Familias, ¿no es cierto? Y ellos, bueno, van a hacer un monumento al bombero.
No sabemos cuál es el monumento porque ellos lo están haciendo. O sea, sabemos que es un monumento, pero es una sorpresa el tipo de monumento que es, que va a estar emplazado en la esquina esa de la Plaza de las Primeras Familias. Así que el sábado invitamos a toda la comunidad, como la Comuna del Sur está invitando también a las escuelas y eso, a toda la comunidad a participar de este acto que va a ser a las 15 horas, el descubrimiento del monumento más placas. Y también van a estar la escuela de cadete enseñando RCP, así de pasada, los chicos que quieren ir a aprender y eso, como hemos hecho en otros lugares, y también un poco de desplazamiento de algunos equipos y unidades. Y el domingo 5, este año se ha decidido hacer en el Paseo Parque de la Ciudad, si el clima nos acompaña, si no va a ser enfrente del cine, en la sobrecalle Presidente Perón, si llueve, pero si el tiempo nos acompaña, la idea es hacer un desplazamiento de todas las unidades en el centro del Paseo Parque, hacer un desplazamiento de todas las unidades, el equipamiento, identificar el equipamiento que se ha comprado en estos últimos tiempos, de algo del equipamiento que ha llegado, porque no ha llegado todo, pero que se ha comprado con los beneficios que se viene haciendo y con las colaboraciones que hemos tenido de las comunas y municipios. Se va a exhibir ese equipo, a las 15:30 se va a hacer el acto protocolar como hacemos todos los años, pero esta vez en espacio abierto, y a las 16:30 vamos a tener la actuación de la banda comunal de Fran, ¿no es cierto?, con un cierre musical, con un repertorio que tienen bastante completo de 45 minutos. Así que bueno, creo que va a ser, esperemos que el tiempo, insisto, que el tiempo nos acompañe, si no se hace en el cine, o en la calle, digamos, depende de la situación, pero la idea es que toda la comunidad nos acompañe en este acto del 2 de junio, que bueno, con varios actos en sí, pero en este acto del 2 de junio, en el Paseo Parque de la Ciudad, con una exhibición de toda nuestra unidad y todo el equipamiento, más el acto y la actuación de la banda. Así que creo que va a ser algo muy lindo, como para ir y pasar un rato la tarde ahí, tomar unos mates, invitamos a la gente que se lleve el sillón, que participe, que miren las unidades, que vayan con los chicos a sacarse fotos. Nosotros queremos que la comunidad esté con nosotros. Como nosotros siempre estamos a servicio de la comunidad, queremos que la comunidad esté con nosotros para festejar este día tan importante que tiene el bombero voluntario.